selectiva y expedición del certificado de aptitud de conductor de los servicios de transporte público de viajeros y viajeras en automóviles de turismo. Una convocatoria que, como bien sabéis, aparece contemplada en el reglamento municipal, en el que se tiene que convocar de manera ordinaria dos veces al año. Se han hecho diferentes adaptaciones en función también de las demandas del sector de los taxis, con el que hemos mantenido varias reuniones y en el que nos proponían que se pudiesen realizar diferentes convocatorias de manera extraordinaria, dependiendo de la demanda. ¿Para qué? Pues para mejorar también el trámite de muchos de nuestros taxistas, para que, bueno, pues pudiesen ejercer su actividad y que no tuviesen que esperar a la siguiente convocatoria. Por ello, una de las adaptaciones que se ha hecho dentro del reglamento es la convocatoria de manera extraordinaria, además de en marzo y septiembre, hacerla cada vez que existan dos solicitudes que quieran presentarse al examen. Un examen que además también ha ido adaptándose en función de la necesidad que el sector de los taxistas nos demandaban, nos comentaban que podían mejorar la calidad de ese examen. Y lo que queremos propiciar, pues eso, que al final y al cabo nuestra ciudad tenga cubiertas las necesidades para nuestros ciudadanos y ciudadanas. ¿Y por qué decimos esto? Porque existe la necesidad de tener coches adaptados, de tener taxis adaptados a nuestra localidad, porque así la ratio no lo indica. La ratio no indica un mínimo de taxis en los que el ayuntamiento se tiene que ver implicado, se compromete a sacar la convocatoria de examen para propiciar esas plazas y poder cumplir las necesidades de coches adaptados para personas con movilidad reducida dentro de nuestra localidad. Las adaptaciones que se han hecho es para conseguir que esos exámenes sean los más no fáciles para dar calidad a las personas que optan al sector de los taxis, pero sí garantizando eso, las necesidades que no demandaban el sector de los taxis. Por ello se han hecho pues diferentes adaptaciones. Se van a hacer en bloques de 60 preguntas, de 20, 20 y 20, y que el cúmulo de los tres se ha hecho también la adaptación. Antes era un 85% a la hora de hacer ese balance del examen. Ahora lo hemos bajado a un 60%, dando la posibilidad que sea el cómputo global el que cumpla ese 60% de acierto en el examen. Y bueno, por ello se hable este plazo y se habla a partir de hoy. 1 de marzo se abre el plazo hasta el día 10, un plazo que será a través del registro de la OAS, donde se cogerán esas solicitudes, y que después de recoger esas solicitudes, donde aparezca un listado de admitidos y de excluidos, también se estipula el plazo que por ley no obliga que lo cumplamos de alegaciones de 10 días y que podamos propiciar una fecha de examen a finales de este mes de marzo. Deciros que el contenido del examen pues va a ser lo mismo, el decreto vigente de la ordenanza municipal, el conocimiento de la ciudad y el callejero de nuestra localidad. Las tasas serán las mismas que se estaban llevando a cabo a la hora de acceder a esta prueba selectiva, son 82,90 céntimos. Y bueno, la normativa estará publicada en nuestra página del Ayuntamiento. Esta también es una de las adaptaciones que hemos hecho también a demanda del sector de los taxis, donde fuese público, donde pudiese ser visible para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran acceder a esta prueba selectiva. Estará puesta en nuestra página de nuestro ayuntamiento a partir de hoy y, además, esta rueda de prensa tiene el objetivo eso, de dar a conocer que está abierto este plazo y que se pueden presentar a través del registro.